La unidad de búsqueda ha recibido, como lo saben, varias solicitudes de búsqueda, más de 20.000 solicitudes de búsqueda. Algunas de ellas corresponden a familiares que se encuentran en el exilio. Son familiares que se enfrentan a obstáculos adicionales por encontrarse lejanos de las instituciones del Estado y sobre todo en condiciones que no necesariamente les permiten tener un diálogo fluido con las instituciones en el país. Por eso, la unidad de búsqueda, reconociendo su necesidad de participación y el derecho que tienen a contribuir a la búsqueda de las personas desaparecidas, llevó a cabo en las últimas semanas una jornada de trabajo con esas víctimas en la ciudad de Barcelona. Allí no solamente pudimos tener un diálogo y un reconocimiento mutuo, institución, víctimas y organización, sino también poder apoyarles para la entrega de información que contribuya a la identificación de los cuerpos que eventualmente pudieran encontrarse y que pudieran corresponder a sus seres queridos. Pero también, si llegáramos a encontrarlos vivos, que contribuyan a identificar a la persona que la investigación nos conduzca a establecer que pueden ser sus familiares. Esta es una experiencia muy importante para la unidad porque le permite comprender de manera concreta y en un hecho específico cuáles son los desafíos de la garantía de la participación de las víctimas, del proceso reparador que puede llevarse a cabo con las víctimas en el exilio, pero también las grandes oportunidades que nos da el que estas familias y estas víctimas estén en disposición de contribuir a la búsqueda como un proceso propio que requieren para reparar su dolor. Y también le complace a la unidad saber que esta jornada de trabajo que hicimos en Barcelona con ellas y ellos nos permitió llevar un alivio, una satisfacción y una dignificación. Esas fueron las palabras de reconocimiento que recibimos durante esta jornada con las víctimas, a la cual asistió un equipo técnico de distintos niveles que nos permitió también poderles compartir de qué manera estamos avanzando. Este encuentro estuvo acompañado de un espacio de intercambio de conocimientos con instituciones de Barcelona. Instituciones como el Instituto de Medicina Legal, como el Centro de Memoria, como también con las universidades que apoyan varias de las actividades de recuperación de cuerpos que vienen desarrollándose en distintas partes en España y que están orientadas a la recuperación de la memoria. Pero, ¿qué era lo que nosotros pretendíamos con la cooperación catalana? Poder intercambiar la visión y los avances que ellos como instituciones están haciendo en materia de la búsqueda de los desaparecidos, reconociendo que tenemos contextos muy distintos institucionales, históricos también muy distintos, pero que aún así, aunque sean esos contextos distintos, hay una oportunidad de conocimiento compartido que nos abra oportunidades a ellos y a nosotros de seguir avanzando al final en la verdad que tanto ellos como nosotros estamos buscando.